Quiero hablar de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si en la perspectiva de la defensa de la vida. En realidad, esa perspectiva es el corazón mismo de la encíclica, porque en realidad la encíclica Laudato Si es una defensa de toda vida, de toda forma de vida poniendo en el centro, como no podía ser de otra manera, la vida humana, pero subrayando la importancia que tiene también para la vida humana la vida de los animales, de las plantas, en definitiva, de todo lo creado. Lo hacemos además en este día en el que Francisco ha tenido una intervención singular en la Asamblea de Naciones Unidas, después de la mantenida ayer mismo en el Congreso de los Estados Unidos. En estos dos foros de una relevancia internacional, pues que todos constatamos solo con nombrarles, también Francisco ha hecho una defensa radical de la vida, de la vida ante todos los ataques de la vida, de la vida humana, desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural, de la vida que muchas veces es amenazada por las realidades de las guerras, de la injusticia y de ese resumen de injusticias que es el hambre, de la vida que aparece también amenazada en su dignidad por las esclavitudes antiguas y nuevas por las esclavitudes que tienen que ver con las formas sociales, políticas y económicas de organizarnos los hombres y de esas otras nuevas formas de esclavitudes como son las que producen las toxicomanías, las drogadicciones, a las que también se ha referido Francisco en el discurso de esta mañana en Nueva York y en el comienzo de la tarde en España para comprender Laudato Si es una suerte que tengamos una mesa como esta ¿no? porque nos ayuda a caer en la cuenta de que la propuesta que hace Francisco en Laudato Si es una defensa de la creación, de la naturaleza pero comprendida como creación que solo se comprende si hay cuatro lados como el rectángulo de esta mesa. El Papa Francisco nos habla de la situación que pudiéramos llamar medioambiental. Es lo que en un primer lugar ha llegado de Laudato Si. En la propuesta de los medios de comunicación social, en los comentarios inmediatos a la publicación de la encíclica, lo que llegan son los problemas ambientales la situación del cambio climático, los problemas de las basuras o basureros, la contaminación de los mares, la falta de agua, la problemática, digamos, medioambiental, que es lo que inmediatamente nos viene cuando se pronuncia la palabra ecología. Por cierto, es una palabra que viene del griego y que tiene como la parte más importante de la palabra, la, el origen griego oikos. Oikos que significa casa. La ecología, por tanto, va a ser el sentido de la casa, el estudio de la casa, la preocupación por la casa. Mientras que la economía, oikos nomos, va a ser la organización de la casa. Pues hay un aspecto, un lado de nuestra mesa la preocupación por todo lo que ocurre, por lo que está pasando en nuestra casa. Pero además del lado de la casa propiamente ecológico, en un sentido reducido de la expresión ecología, hay otro lado, el lado de la dimensión social. El Papa viene a decirnos, hay casa porque hay una familia que precisa casa. Hay casa y en esa casa común, en ese oikos que llamamos tierra, naturaleza, creación, hay una familia, la humanidad. Y los problemas que existen en la casa, los desajustes, en la situación de las aguas, del aire, de la tierra, de los mares. La situación de basura, por utilizar solo una palabra, tiene que ver también y muy directamente con los problemas de organización de la humanidad, de organización social y política. Y por eso, al lado de la basura, que sería el problema que Francisco resume con esta palabra, lo que ocurre en la casa, tendríamos que poner la palabra descarte para ver lo que ocurre en la familia. La organización de la familia humana, la, el predominio de la tecnocracia, la importancia que los poderes económicos, políticos, financieros dan a una determinada comprensión del desarrollo, produce extraordinarias diferencias entre los hombres de unos sitios y otros y provoca también un extraordinario deterioro de la, de la casa común. Casa basura. Familia descarte. Pero esa casa común en la que habita la familia humana tiene unos protagonistas, porque la familia humana no es solo un nombre, no es una, un conjunto sin rostro, una humanidad anónima, sino que la comprensión de la familia humana tiene que ver tercer lado de nuestra mesa por cómo sea nuestra comprensión de la familia, de la familia de la que formamos parte, de la familia en la que hemos nacido, de la familia que nos ha transmitido la vida, de la familia que tiene la capacidad de engendrar y de transmitir la vida. Y en esa comprensión de la familia, el papel central de la persona. Nuestra comprensión de lo que significa ser persona, hombre y mujer. La dignidad sagrada de la persona en su diferencia sexual de hombre y mujer. Tercer lado, por tanto, de la propuesta. Casa con un problema, hay basuras en la casa. Humanidad con un problema, hay descartes. En la familia humana hay humanos, personas que se consideran descartables o descartados porque las exigencias del ritmo de la economía mundial, de la organización de la misma, de los modelos de desarrollo, de nuestro deseo de mantener nuestro nivel de vida, los que vivimos en los países ricos del mundo. Los estándares, por llamarlo así, de consumo provocan situaciones de descarte de grandes multitudes de personas. Pero en el corazón del problema está la comprensión de la persona, la propuesta del sentido de su vida, los criterios de libertad, de felicidad, de alegría, que son latidos del corazón humano. Evidentemente, si nuestro criterio de felicidad tiene que ver con una propuesta de consumo de cosas y de desarrollo económico para, para poder favorecer ese consumo en el que pensamos que está la felicidad, eso indudablemente va a tener consecuencias. Pensemos en noticias de las últimas horas desde el problema de la Volkswagen y sus coches trucados, precisamente para que en los controles de las ITVs de tantos lugares de la Tierra no dieran eh, pista de que contaminan y evidentemente esa posibilidad ¿no? de decir cuando salgan a la carretera podrán correr más, aun contaminando más, porque podrán pasar el control, porque la tecnología nos lo permite o el drama tremendo de los que se ven desplazados de sus casas, bien por las guerras o por la persecución religiosa, bien por esa otra tremenda persecución que nace del estómago, que es tener hambre, y en la búsqueda de un pan para los hijos y para cada uno, la necesidad de desplazarse. Casa y el problema de las basuras humanidad y el problema de los descartes, familia y el problema de a qué estamos denominando familia hoy, persona y su sagrada dignidad y vida comprendida en algún sector del mundo de los que estamos aquí como un producto que se puede programar los graves problemas bioéticos de nuestro mundo, o bien como un objeto que se puede descartar. El Papa denuncia en Laudato sí, como ha denunciado hoy en Naciones Unidas que se ocupa de, de programas de salud reproductiva, uno de los objetivos del Milenio que en este 2015 concluyen y que precisamente la Asamblea de Naciones Unidas que hoy ha comenzado va a plantear otros objetivos hasta el 2030. Francisco ha tenido la valentía de denunciar en las mismas Naciones Unidas uno de sus programas punteros, en realidad el único de los objetivos del milenio que se ha cumplido, el de la llamada salud reproductiva. Que con ese nombre, que es bueno, porque ¿quién va a decir que proponer la salud sea algo negativo? Es, es algo bueno. Pero ¿cuáles han sido los programas reales de salud reproductiva? La extensión de los anticonceptivos el forzar a los países que para poder recibir las ayudas económicas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional tenían que implementar políticas en las que el aborto fuera reconocido en la legislación de esos países. Y eso estaba en los programas de salud reproductiva. Porque seguramente en estos 15 años se ha hecho verdad algo que el cardenal Ratzinger, entonces todavía no había sido elegido Benedicto XVI, escribió en el año 2000. La humanidad ha perdido, escribía Ratzinger, la esperanza de poder solucionar sus problemas, de poder solucionar los problemas de injusticia, de hambre, y se plantea ahora una nueva forma de solución. Como piensa que no va a poder dar de comer a todos los comensales, se plantea reducir el número de comensales a la mesa. Se plantea reducir la población del mundo, la natalidad. Dice Laudato Si en el número 50. La solución no es la reducción de la natalidad sino el abandono del consumismo extremo y selectivo de una minoría de la población mundial. En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de salud reproductiva. Vayamos al cuarto lado, porque el cuarto lado de la propuesta, que es el, el único que no ha aparecido en los medios de comunicación social, ha salido sobre todo el lado ecológico verde, ha salido menos la problemática social roja, prácticamente nada, o incluso diciendo, hay que ver, el Papa no tiene más remedio que hablar. De la defensa de la vida, que pronunciarse en contra del aborto, porque paso es el Papa. <coughs> Una menor problemática de lo que pudiéramos llamar el lado azul, el lado rojo, el lado verde. Pero el que no ha salido nada es el lado blanco. El lado blanco es, si me permitís este juego de colores, ¿no? es el que habla de que casa. Familia, persona, nos hablan de una naturaleza, naturaleza creada, naturaleza humana, hombre y mujer creados a imagen y semejanza del Creador. El cuarto lado es decir que si hay casa, que si hay familia, que si hay persona con sagrada dignidad, es porque hay. Creador. Por eso Francisco prefiere hablar de creación más que de naturaleza, sin más, para desde la naturaleza creada descubrir que en la naturaleza creada, persona humana, familia humana, casa, hogar de la familia humana, se nos permite descubrir además unas reglas de juego. Eso que tradicionalmente, no solo en el mundo de la iglesia, sino también en el mundo del derecho, hemos llamado ley natural. Pero sobre todo, afirmar la existencia de Dios. Afirmar que la vida ha salido del único viviente que no ha recibido la vida de otro. Que la vida tiene una fuente una fuente, un manantial inextinguible frente al que la muerte no puede. Casa, familia, persona, creador. Son los cuatro lados de la propuesta del Laudato si. Son los que la hacen comprensible y no podemos abordar uno solo de los lados y tener en cuenta a los demás lados. No podemos abordar los problemas de la ecología con propuestas solo verdes, con propuestas de las consejerías de medio ambiente, con propuestas de grupos ecologistas a veces extraordinariamente contradictorios, porque al mismo tiempo que defienden una planta o que se ponen nerviosos porque se dan lances a un toro, sin embargo, aceptan sin ningún tipo de duda como un ejercicio de un derecho como una posibilidad de un derecho a decidir la posibilidad del aborto o la posibilidad de otros ataques a la existencia así lo dice también el papa francisco en su misma encíclica no, no es de recibo, es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces no aplican esos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasan todos los límites cuando se experimenta, que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. Se olvida que el valor inanienable de un ser humano va más allá del grado de su desarrollo. Así nos sitúa el Papa toda su propuesta, que aterriza en la cuestión directa de la defensa de la vida humana, que empapa toda la encíclica, cuando dice en el número 50, lo que ya os he leído, de que no es... La solución, la reducción de la natalidad. Cuando dice en el número 120 de laudato sí, si, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano. Aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. Denuncia el Papa, en continuidad con lo que tantas veces dijo Benedicto XVI, que la cultura del relativismo, es decir, no afirmar la existencia de la verdad, no afirmar la existencia de la dignidad sagrada de la persona y poner la dignidad sagrada de la persona o las mismas propuestas de verdad solo como fruto de los consensos democráticos, como expresión de los positivismos jurídicos. Es decir, es legal, lo ha aprobado la mayoría, se ha votado como resultado de unas elecciones democráticas pues entonces será también moral o distingamos la moral y la legalidad, que evidentemente hay ámbitos o campos o un distinguir necesario entre lo moral y lo legal, pero no una radical independencia, no la posibilidad de que la propuesta moral sea la que alimente las búsquedas legislativas o sea un elemento crítico de las leyes que en cada momento están vigentes. La cultura del relativismo, dice Francisco, es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra aquí, en el juego de la vida económica, en el juego de poder justificar, como a veces hacemos, en nuestros propios intereses particulares o en la defensa del pan de los hijos el hacer trampas en los negocios, el no ser transparentes fiscalmente en nuestra forma de vivir en la sociedad, el justificar las carencias en las que viven tantos y tantos de los nuestros. Seguramente si repasamos toda la ropa que llevamos puesta, podríamos descubrir en las etiquetas que la ropa que hemos comprado en alguna tienda de nuestra querida ciudad Seguramente haya sido diseñada lejos de aquí y haya sido producida en maquilas, en talleres, pagando a los que están allí salarios de esclavitud en lugares muy lejanos de donde estamos. Los precios de aquí no se corresponden con los salarios de allá ni con las condiciones de seguridad social o de propuesta fiscal de unos sitios y otros, con lo cual se produce un cambio de lo que era, incluso en la jerga típica de la izquierda socialista del siglo XIX y del siglo XX, en el que se hablaba de la explotación en la relación entre trabajadores y empleados, perdón, entre trabajadores y empresarios. Porque hoy en realidad gran parte de la explotación no se produce en el ámbito laboral, en nuestras empresas del norte, aunque la crisis económica está provocando un cambio espectacular de las reglas del juego, sino en el propio consumo. Porque nosotros podemos consumir a precios relativamente baratos, porque muchos de los productos que llegan a nuestras casas están producidos en lugares... Con salarios de miseria. La interrelación de las cosas es la propuesta fundamental de Laudato Si, porque es una encíclica católica y católica quiere decir precisamente eso: la capacidad de interrelacionar. Esa lógica, ese relativismo, esa patología, que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda, es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice, dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada? el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vías de extinción. No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos, de órganos del cuerpo, a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación o el descarte de niños en el seno de la madre porque no responden al deseo de sus padres, es la misma lógica del usa y tira que genera tantos residuos, tanta basura, pero que en realidad solo se comprende desde cómo vivimos nuestras relaciones económicas, políticas y sociales, pero que en realidad solo se comprende si caemos en la cuenta de cuál es nuestra antropología, nuestra comprensión de lo humano, nuestro sentido de la vida, lo cual solo se comprende si decimos creo en Dios o no creo en Dios. Pero amigos, nosotros que seguramente la mayoría de los que estamos aquí nos consideramos creyentes, es lo mismo nuestra vida diciendo creo en Dios que aquellos que dicen no creo en Dios es lo mismo nuestra organización de la vida económica nuestras pautas de consumo nuestro estilo de vida nuestra forma de relacionarnos con los demás es lo mismo en creyentes que en no creyentes porque si así fuere y desgraciadamente en Europa está tan siendo así no nos extrañe que tengamos tantas dificultades para transmitir la fe no nos extrañe nuestro envejecimiento eclesial. Si una familia creyente tiene el mismo criterio para traer hijos al mundo que quien no es creyente, ¿qué pasa en España? Que el índice de natalidad es tan bajo que el envejecimiento de la población es dramático. Como en otros países del sur de Europa, por otra parte, mayoritariamente católicos. ¿Qué está queriendo decir todo esto? Porque Francisco nos dice, y voy terminando, lo haré ahora con unas citas de su discurso de hoy en Naciones Unidas. Francisco dice que no quiere que esto sean palabras vacías, sino que realmente haya un pueblo que se tome en serio la palabra del Evangelio y la palabra de la Iglesia, para que estas palabras tengan carne. Y la carne la tenemos que poner nosotros. Porque Él nos llama, y así de alguna forma acaba la encíclica, con una propuesta de ecología integral. que caigan la cuenta de que hay un vínculo entre las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales, las cuestiones humanas y las cuestiones espirituales. Que hay un vínculo, que hay un vínculo entre dar culto a una imagen tan bella como la que tenemos aquí Y la forma como vivimos en casa y cómo nos relacionamos en la calle y cómo son nuestros negocios y cuáles son nuestras relaciones en la empresa o con los vecinos. Ya hay un vínculo. ¿Por qué si no las palabras unas u otras aparecen como vacías? Por eso ha podido decir hace unas horas Francisco en Nueva York. Para esta agenda 2015-2030 que Naciones Unidas se plantea de hoy al lunes, ¿cuáles los pilares que Francisco ha propuesto a la humanidad? Fijaros, primero, la propuesta de familia como la célula primaria de cualquier desarrollo social. Un mínimo que en lo material. Habríamos de asegurar para toda la familia humana techo, trabajo y tierra y una libertad de espíritu. Fijaros, libertad de espíritu, familia, familia aquí, techo, trabajo y tierra aquí para una conversión ecológica integral. Pero estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común que enlaza tanto con vuestras jornadas. El derecho a la vida y más en general lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana, que suena especialmente fuerte cuando el tiempo moderno había puesto al hombre en el centro con un antropocentrismo desviado y radical haciendo del hombre también a veces un depredador de lo que le rodea, pero este aquí que vivimos hoy una época nueva en el que los movimientos culturales emergentes hablan de transhumanismo, es decir, una propuesta humana que deje atrás al hombre para aparecer una nueva una nueva especie, una mezcla entre humano y máquina por las posibilidades espectaculares que tienen las nuevas tecnologías, que se hacen implantes cerebrales, que se hacen una propuesta de trasplantes de órganos, no teniendo que hacer el trasplante desde otro humano o desde un cerdo, sino la posibilidad de implantar máquinas. Que esto ya no es ciencia ficción, son posibilidades realísimas que hacen... Que en, las, en las facultades de filosofía europeas y americanas, en la antropología, se plantea una perspectiva nueva de la antropología, que es el transhumanismo, la superación de lo humano para una nueva especie, mitad máquina, mitad hombre. ¿no? Por eso Francisco ha dicho hoy en Naciones Unidas, la crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno en la economía mundial, fijaros, destrucción de la biodiversidad, este lado. Irresponsable desgobierno de la economía mundial, este lado. Guiado solo por la ambición de lucro y poder, este lado deben ser una llamada a una severa reflexión sobre el hombre. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo, el hombre no se crea a sí mismo, este lado, Dios creador, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Por eso la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer, aunque esto cueste decirlo hoy, porque cualquier propuesta que ponga en duda la emergente cultura de reconocimiento de las llamadas perspectivas de género o cultura gay, es recibida con un escándalo tal que incluso el solo decirlo supone algún riesgo para el que lo dice. Comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Seguía diciendo en otro momento Francisco en Naciones Unidas, ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión casi de oración, volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común, y caer en la cuenta de que el verdadero peligro del descarte y de la basura está en el hombre que dispone de instrumentos cada vez más poderosos capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas, porque esta es la posibilidad de la libertad humana herida por el pecado, puede hacer todos los males, sostenida por la gracia, puede abrirse a todos los bienes. La casa común, decía Francisco en Naciones Unidas hace tres horas, la casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana de cada hombre y cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables, porque no se los considera más que números de una u otra estadística. Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría que acepte la trascendencia. La existencia de Dios, la existencia del Creador. Bien, amigos, termino con una reflexión que hace Francisco al final de Laudato Si, refiriéndose a la Virgen. Estando aquí, dando esp las espaldas a la Virgen de la Vera Cruz, leo este texto final. El número 241 de Laudato Sí. Si. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, nuestra madre dolorosa, virgen de la Veracruz, virgen de las angustias, virgen de la soledad. Ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada y todas las criaturas cantan su belleza. Es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Así la dibujamos inmaculada y asunta al cielo. Elevada al cielo, es madre y reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no solo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que conservaba cuidadosamente, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar a este mundo con ojos más sabios. en el evangelio aparece josé su esposo como un hombre justo, trabajador y fuerte. por eso fue declarado custodio de la iglesia universal. él también puede enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que dios nos ha confiado he dicho